Si te pones de fondo con la luz en la sombra, no te voy a ver la seña que me haces, querido. Igualmente, vamos a implementar una medida para la semana que viene. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Vamos a poner una cámara ahí adentro. Entonces, está bien. Pero digamos, me traes el switcher acá. Entonces yo poncho. ¿Eh? Para así no quedo como loco hablando al aire. ¿Me entendés? Porque encima tenés micrófono ahí, me podés contestar por el micrófono, no, me haces señas, me gritás y todo lo demás y me siento... Claro, me... no, y bueno, a ver, andá vestido, loco. Aparte, el último calzoncillo que trajiste estaba todo roto. ¿Eh? ¿Eh? A ver, sí, está bien, tenía corazones, pero tenía más agujeros que corazones. Sí, es el mismo. Vení, mostrálo acá en cámara. ¿Quién se va a asustar de un calzón? ¿Quién se va a asustar de un calzón? Casi te convenza. Sos fácil, gordo, ¿eh? Es bárbaro, ¿eh? Menos mal que naciste pibe, ¿eh? Si hubiese sido mujer vos. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo nada malo. Solamente te estoy diciendo que es fácil. Claro, digamos, la personalidad que tiene el gordo es como que te da... una facilidad. A ver, voy y le rompo la boca de un beso cada vez que llego, así que te podés imaginar que muy difícil no es. Bueno, ¿lo hacemos en vivo? Vení, ¿vos te pensás que yo me voy a asustar a esta altura de mi vida con todas las cosas que he hecho? ¿Eh? Y que no hay registros. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Esto es Moreno Noticias, primera edición, día jueves. Llegamos al jueves, llegamos al 20 o 19. 19 de abril del año 2018. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos. Que te digo, la verdad, me tomé dos cafés ya, porque vengo, estamos de las 9 y media en la calle y la verdad que con el tiempo, ¿cómo está? Tengo un dolor de cabeza, un malestar generalizado y tenemos hoy nota hasta las 9 de la noche. Ahora voy a publicar algo en la fanpage de Facebook porque vienen un par de pilotos acá a Forcam a presentar los autos de Top Race. Así que aquel que se quiera acercar para conocer los pilotos, creo que de Benedettis es uno, el otro no me acuerdo quién es, vienen con los autos que compiten en Top Race. La verdad que yo de fierros poco y nada, a mí las carreras de autos, de motos, no me gustan, a diferencia de Laura Camino, nuestra compañera de trabajo que nos hace el fútbol, bueno, se fue a San Luis a ver el campeonato de carrera de moto. Fue específicamente a eso. La verdad que hay que tener una pasión realmente importante. Bueno, esto es Moreno Noticias, primera edición. Tenemos mucha información para compartir y estos son nuestras vías de contacto, Federico. 4620-583, celular 011-1550-55-6911. Tiene WhatsApp ese teléfono. Nuestra fanpage de Facebook es Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, @SolorzanoRodri, @SemActualidad. Nuestro canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano o Semanario Actualidad. www.semanarioactualidad.com.ar en nuestra página web, el Emilio, contacto semanario @gmail.com. Lo que me estaba olvidando de decirte, Federico, después preparar también la página web, que tenemos información ahí para compartir. Vamos con los datos del tiempo. ¿Cómo va a estar el clima, Federico? ¡Federico! ¡Federico! No, llueve el viernes. Mira, yo lo único que estoy esperando, ya que sufrí y vamos a sufrir el calor de hoy, es que aguante hasta mañana a las 7 de la tarde la lluvia. Es más, que aguante hasta mañana hasta las 11, cosa que podamos hacer el magazine y ningún entrevistado nos falle por el tema climático. ¿Eh? No, después ya no me complica, digamos, porque mañana juega Lem a las 15:30, entonces no quiero que Karina se moje, porque yo me quedo dentro de la cabina, pero la petiza se queda afuera, ¿viste? Y porque encima mañana nos quedamos sin coche porque mandamos a buscar a Osvaldo Aguirre, un escritor de crónicas policiales con varios libros publicados, rosarino él, va a venir al magazine. Vamos a estar hablando de, bueno, de lo que tiene que ver con la crónica policial, un género que en Argentina siempre ha tenido grandes exponentes. Y también vamos a hablar, como rosarino de ley es, vamos a estar hablando de la banda Los Monos, que fue condenada la semana pasada a sus principales líderes a 26 años de prisión, el otro 30 y pico. Bueno, que es una banda narco que... ponela el tiempo de vuelta, Fede. Una banda narco que asola la zona de Rosario. Bueno, vamos a estar hablando de todos esos temas con Osvaldo Aguirre y lo vamos a buscar, así que eso me va a dejar sin coche después que vengamos de la cancha. Para hoy la mínima 19, la máxima 27. Mañana viernes, mirá, 19 la mínima, 30 la máxima. Insoportable va a estar mañana.
El sábado no va a estar mucho mejor, ni el domingo ni el lunes. Mucha humedad, evidentemente. 17 y 27 el sábado, cumpleaños de mi sobrina Alma. Así que no sé qué es lo que van a hacer, porque estaba planificado el aire libre. Domingo 16 y 27, el lunes 18 y 28, juega Atlas en la cancha de Liniers, no sé si vamos, y juega con Paraguayo, y con esta lluvia difícil va a ser que vayamos y difícil que se juegue. Bueno, tenemos mucha información para compartir. Vamos a comenzar con un violento robo, uno más de los que asola a los vecinos de Paso del Rey. En este caso quedó filmado, y tenemos las imágenes, de un atraco que se produjo sobre la calle Concejal Pellico, en pleno casco céntrico norte de Paso del Rey, y en su intersección con Levenson. Ahí vemos, es una cámara de seguridad de una casa que tomó justamente una parte del robo. Ahí ponemos acá, Fede, también, por favor. Ahí vemos cómo dos delincuentes en moto llegan e interceptan a una mujer, que ahora vamos a ver cómo cae contra el cordón cuando el delincuente le termina de sacar la cartera. Bueno, ahí vemos las piernas de la mujer. La mujer golpeó su cabeza contra el cordón cuando escapa el delincuente. Ven que ahí cae alguna pertenencia de la mujer, que también queda en la calle. La mujer tuvo que ser trasladada al Hospital Mariano Luciano de la Vega. Ella tiene 52 años. Se llama Edith Malarini. Ponelo de vuelta, Fede. Es de la zona. Ahí a una cuadra vive la mujer. Bueno, le avisaron los vecinos que se percataron de este hecho a través de la cámara de seguridad. Le brindaron la asistencia, avisaron al marido, que estaba a una cuadra ahí del lugar. Carlos se llama él, estuve hablando anoche por teléfono con él. Muy amable, remisero él. La llevó en su auto particular hasta el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Pero la conmoción y la gran cantidad de comentarios que hay en nuestra fanpage de Facebook y en la página web tiene que ver con esta imagen que vamos a ver ahora, que está congelada. Voy a tomar un traguito de café. Que vamos a ver esa, justamente. Dejalo un cachito ahí, Fede. Volvé atrás, poné la imagen de los motociclistas que estaba congelada. Volvé un poquito para atrás. Ahí, esa. Bueno, esos son los delincuentes. Según lo que estaban comentando en la fanpage y me han mandado WhatsApp, e incluso un conocido me llamó hoy temprano a la mañana, este vehículo, que yo de motos no entiendo mucho, sinceramente, como le decía antes, no es mi pasión los fierros, pero dicen que es una moto tornado. La verdad que disco. ¿Martín se fue? ¿Es una tornado? Es una moto tornado, lo confirma Martín Bueno, que blanca y roja, que asola distintos puntos de Moreno. Hay comentarios que serían de la zona de Trujillo, estos delincuentes. ¿Recuerdan que el día martes fue, yo ya estoy con los días complicados, no, el lunes, un policía federal mató a un delincuente ahí, es a pocas cuadras, a 5 cuadras del lugar donde mata el policía federal al delincuente, sobre la calle San Juan Bautista, esquina Corrientes? Bueno, eran de Las Flores, el delincuente muerto y el delincuente herido, que están internados en el Hospital Mariano Luciano de la Vega porque recibió un disparo en el pecho. Bueno, estos delincuentes también serían de la zona de Trujillo. Lo cierto es que esto ocurrió a las 13:50 aproximadamente del día de ayer, el miércoles 18 de abril, sobre la calle Concejal Pellico, casi esquina Levenson. Esta mujer, Edith Mayarini, de 52 años, resultó herida y tuvo que ser trasladada al Hospital Mariano Luciano de la Vega, donde le brindaron asistencia y le aplicaron puntos de sutura. Así que, bueno, más allá de esto, lo cierto es que ha pasado todo un trauma. Está en reposo la mujer, pero es uno de los tantos hechos que ocurren a merced de los motochorros. Este quedó parcialmente registrado en una cámara de seguridad y después se llegó la policía, tomaron los datos, se llevaron una copia del video, pero hasta el momento no hay novedades. A ver, mayores controles en la calle. Ayer les comentaba que estaban haciendo controles sobre el transporte público de pasajeros en horarios, a ver, 9 de la mañana, 10 de la mañana. El delincuente a esa hora no anda.
a solas generalmente de madrugada, noche, tarde, o madrugada temprano, 4 o 5 de la mañana, que siguen de largo, no es que se van a dormir y se levantan temprano. Digo, me parece que los controles tendrían que acentuarlo sobre las motos, digo, hacer operativo saturación. Lo que pasa es que con la cantidad de móviles que hay en Moreno es imposible hacerlo. Se necesita la asistencia de otras fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura, pero todo esto depende de la decisión política del gobierno nacional y provincial. Pero algo hay que hacer, ¿eh? Porque a esta mujer ayer la podrían haber matado. Digamos, los delincuentes no tuvieron intención de matarla. Pero cuando le tiran la cartera, la mujer se aferra a sus pertenencias, digamos, es una mujer trabajadora, me decía el marido que hace trabajo de limpieza domiciliaria, entonces, digamos, le cuesta muchísimo ganarse el mango como le cuesta a usted y a cualquier trabajador que lo asaltan a las 4 o 5 de la mañana. Entonces la mujer se aferra a la cartera y, bueno, en el tirón pierde el equilibrio y golpea su cabeza contra el cordón. Podría haberse matado, ¿eh? Tranquilamente se podría haber matado. Bueno, fue una desgracia con suerte, las cuestiones económicas materiales se recuperan, pero bueno, queda el trauma del robo, las lesiones en la cabeza, producto y los controles que se va a tener que hacer esta mujer para que no le quede ningún tipo de consecuencia de este fortísimo golpe. Pero no, pero son las circunstancias que están atravesando. ¿Qué le voy a contar a usted? Que su marido o usted mismo se levanta a las 4 o 5 de la mañana, sale a tomarse el colectivo y se encuentra que la luz de la calle no funciona, que para ir por las veredas están destrozadas, que la calle es imposible, digamos, son cráteres, llega a la parada del colectivo, no tiene garita, está desguarnecido, está a merced de estos tipos, estos delincuentes que circulan en moto, no se ve un patrullero. Digo, ¿qué le voy a contar a usted? Si se ve cotidianamente esto y no hay una solución, digo, el Estado Nacional, Provincial y Municipal tienen que trabajar de manera mancomunada para que los vecinos puedan vivir en tranquilidad, porque uno puede putear, manifestarse, cortar ruta, y la verdad es que las soluciones no llegan. Ayer se reunieron los vecinos de Jardines 1, según me comentaban, con Jorge Duarte y no sé si estuvo el comisario inspector Gustavo Subirá o el comisario Torres. ¿Cómo, Martín? Subirá. ¿Fue Subirá? ¿Estuviste vos? No. ¿Cómo sabes? Fotos. ¿Te recibiste fotos? Sí. ¿La tenés ahí? No. Bueno, si limpié el teléfono no borré las cosas. Bueno, estuvo Subirá. Sí, me mandaron un video, pero está tomado de atrás y no se ve las caras de las personas que estaban hablando. Estuvo Jorge Duarte ahí en Jardines. No sé lo que se comprometieron, pero a ver, lo que se comprometieron es el cuento de la sábana corta. Digamos, para brindar seguridad en Jardines 1 tienen que sacar móviles de otro sector. ¿Y cuando pusieron móvil? ¿A dónde pusieron un móvil anoche? En la esquina de Roldán y Colectora. Un móvil en Colectora y Roldán, Belisario Roldán, ahí en el puente de... No de la local, sino de la policía. De la policía bonaerense fue. Bueno, lo que pasa es que ese móvil que pusieron es uno que dejó de patrullar. Esa es la realidad. No hay materiales. Y si no se ponen de acuerdo el gobierno nacional con el provincial, esto no va a cambiar nunca. Federico, ¿cuánto llevamos de este bloque? No, dale, en serio. 20 minutos, no, vos te ves loco. Bueno, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Ah, ¿viste? En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari. Soluciones para la construcción. Lubricentro.
lo que es buena música, humor, invitados, novedades, las últimas noticias, de una forma diferente y divertida, sorteos y más. No te lo pierdas, lo que es. Recién termino de vaciar las macetas que estaban llenas de agua de lluvia. Después limpié todas las canaletas. También cambié el agua del tachito del perro y de los floreros que tengo dentro de casa. Lo hice porque los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya aprovechan los objetos que acumulan agua para poner ahí sus huevos. Y porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición, seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar del Consejo Deliberante de Moreno. Ayer se llevó, si no me equivoco, la segunda sesión ordinaria, no sé si fueron un cuarto intermedio, segunda sesión ordinaria del presente periodo legislativo 2018, con varios temas, a ver, no lo podemos calificar de una importancia superlativa. No hubo temas que le cambien la vida al morenense. Uno de los temas que se trató ayer, el primero en el punto del orden del día, tiene que ver con el pedido de licencia del concejal Leonardo Coppola, ex candidato a intendente de Cambiemos, concejal de esa fuerza política, que por cuestiones personales decide tomarse una licencia y asume en su reemplazo Giselle Agostinelli, que era la cuarta candidata en la lista de Cambiemos en las últimas elecciones. Las cuestiones personales de Coppola tienen que ver con el embarazo de su mujer. Y uno puede decir, ¿qué corno me importa que la esposa de Coppola esté embarazada? En otras circunstancias, ustedes saben que a mí no me gusta inmiscuirme en la vida privada de absolutamente nadie. Cuando se casó Festa le decía felicidades y nada más. No me parece que la vida personal, más allá que sea una figura pública, el límite siempre es muy difuso y trato de respetarlo lo máximo posible. Te estoy mirando a vos porque me gusta mirarte. Pero la licencia de Coppola tiene que ver con... no sé si llamarlo una enfermedad, no sé si esa es la definición exacta, sino un embarazo muy complicado que tiene la esposa de Leonardo Coppola. Y justamente a raíz de esta enfermedad, la voy a calificar de esa manera porque realmente mis conocimientos en la materia son escasos, soy lego en las cuestiones de medicina, motiva la presentación de un proyecto de comunicación a la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, porque hay una ley que trata esta enfermedad. No recuerdo ahora exactamente cómo se llama, pero Leonardo Coppola la explica en la nota. Justamente da un paso al costado y hoy ingresa desde Giselle Agostinelli un proyecto justamente para que el Congreso Nacional trate la ley contra esta enfermedad. Ahora la va a explicar Leonardo Coppola, pero bueno, y después voy a hacer algún comentario. Vamos a compartir el testimonio de Leonardo Coppola y después una postilla mía. Ya lo había contado, mi esposa, el embarazo que tiene trombofilia, hoy en el recinto me equivoqué, dije trombosis, es trombofilia que provoca trombosis, algo que la verdad es que hace 3 meses atrás yo no sabía ni qué era, es la verdad, no, de medicina no entiendo mucho y menos esas cosas, cuando se la diagnosticaron, que ella se tuvo que hacer el estudio obligatoriamente porque Agostina había nacido 8 meses y ella había estado internado 5 días en terapia intensiva después de tenerla, le hicieron su obstetra, le hizo este estudio y salió positivo. Y la verdad es que uno tiene que agradecer que tuvo una obstetra que
que estuvo atrás, una obstetra que se acordó de su embarazo y una obstetra que le recomendó hacerse ese estudio. Pero también cuando pasan estas cosas a uno se pone a pensar de todas aquellas familias, aquellos mujeres, hombres y padres que no tienen la posibilidad de este acceso a la información, que no tienen la posibilidad de conocer estas enfermedades, como me pasaba a mí hasta hace 3 meses, y con un tratamiento que es muy duro. Digo, yo la veo todos los días a la mañana levantarse temprano a la misma hora para ponerse una inyección en la panza. Digo, es duro también para la mujer pensar que cualquier cosa puede pasar. Y vuelvo a repetir, ella tiene la suerte de tener una obra social que le cubre, de tener un médico que se lo anticipó y que hoy la vida del nene no corre para nada riesgo, porque controlado es algo que no afecta nada. Por eso, después de conocer esto, a veces uno lamenta no conocer de todo, pero lo que hice fue, antes de irme, presentar una comunicación a pedir que la Cámara de Diputados, que ya hay una ley de trombofilia en la Cámara de Diputados, que la pueda discutir, que la pueda tratar. Hubo una que fue vetada porque no estaba consultada en la parte médica, y la verdad que la tienen que hacer una ley que sea importante, que sea sustentable en el tiempo, pero es una enfermedad que no hay duda que debe empezar a considerarse, porque cuando uno empieza a investigar, empieza a enterar, muchos de los abortos espontáneos de las mujeres se provocan porque hay esta enfermedad y no la conocen. Así que bueno, dedicarme un poco al rol de familia. Yo siempre dije, y lo demostré todos los días, que cuando estuve sentado en esta banca le he dedicado muchísimo tiempo y con mucha responsabilidad. Hoy mi cabeza no estaba tan abocado en esto, y por lo tanto, por respeto a todos los ciudadanos de Moreno, consideraba que alguien que me acompañó en la lista debe entrar, con todo el orgullo de que ese alguien es una persona que viene trabajando con nosotros hace muchísimo tiempo. La verdad es que Giselle entró en esto antes que yo sea concejal en mi primer mandato. Muchos dicen que la traje yo porque es familiar o porque esto que el otro. La verdad que Giselle hace el 2005 que está militando en este espacio político, cuando tenía apenas 17, 18 años, que estuvo en la primera gestión del PRO en Vicente López. Después que yo me vine de la gestión de Vicente López, Giselle continuó al lado del diputado hoy provincial César Torres. Es una dirigente que viene construyendo, que viene trabajando con muchas ganas, y que eso me da la tranquilidad a mí de dejar una banca que la ejercía con todo el orgullo, que la ejercía con toda la vocación, pero con la tranquilidad de que la persona que me reemplaza va a seguir los lineamientos de trabajo que uno ha impuesto a esta banca en estas oportunidades que ha tenido de ocuparla. Trombofilia era el nombre de la enfermedad que no recordaba. Lo que quería decir, que me parece muy importante, en virtud de que, porque muchas veces hay cuestiones que uno desconoce y que las empieza a conocer solamente cuando a uno lo atraviesa. Digo, Coppola, antes del embarazo de su esposa, no conocía esta enfermedad. Y bueno, pues tuvo un primer embarazo complicado. Agostina, la hija de Leonardo Coppola, el embarazo de Agostina para Karina fue complicado. Karina era mujer. Digo, de la mano de esto, digamos, de este nuevo embarazo y el conocimiento de esta enfermedad, trombofilia, y el trabajo de los médicos, Coppola, más allá de concejal, ese empresario, el padre era uno de los principales proveedores, en su momento lo contó acá en el magazine, de los vendedores ambulantes, porque siempre tuvo venta de helados al por mayor, hamburguesas, bueno, un montón de elementos tiene el local aquí en barrio La Perlita. Falleció el padre y lo sigue la familia. Digo, más allá de esto, de que Coppola sea concejal, es un comerciante, un empresario de Moreno. Digo, y tienen la suerte de tener una obra social, una buena obra social. Y a raíz de esa obra social, el médico pudo determinar, un médico, digamos, privado, pudo determinar esta enfermedad. Y la provisión de drogas es carísima. Es privativa de cualquier bolsillo, porque es una dosis que se tiene que aplicar todos los días. Entonces, digo, Coppola tiene la suerte de tener una situación económica, no voy a decir próspera ni nada, digamos, tampoco está salvado, pero digo, le queda un resto y puede pagarse una obra social para su familia. Digo, ¿qué pasa con las capas más populares? Y esto me parece que es la importancia de la ley. Y que cuando un legislador o algún dirigente político un tema lo atraviesa, que ponga
en acción. Eso, digo, que no lo guarde para uno, digo, ¿cómo la necesitaba para contarnos esto para presentar la ordenanza? O el proyecto de comunicación. Pero me parece que está muy bueno que la Cámara de Diputados y Senadores trabajen en esta ley, porque hay un montón de mujeres de bajos recursos que no van a poder acceder, por más que detecten la enfermedad, no van a poder acceder a las drogas. Entonces el Estado, como siempre digo, una fuerte presencia del Estado, tiene que intervenir en estas cuestiones. Me parece que es loable, es importante que en la próxima sesión sea tratada esta comunicación y que la Cámara de Diputados la trate, la apruebe y lo incorpore en el sistema público de salud. Vamos a compartir la siguiente nota, que tiene que ver justamente con su reemplazo, el reemplazo de Leonardo Coppola, Gisele Agostinelli. Con ella estuvimos dialogando al finalizar la sesión y esto nos decía. Exactamente, la verdad que es una responsabilidad muy grande, pero es una responsabilidad que uno la acepta el día que decide asumir en participar en una lista. Bueno, Coppola, antes de retirarse, mencionaba algunas cuestiones de la experiencia que tiene en gestión. Sí, bueno, yo vengo trabajando hace muchos años, acompañando al PRO, y trabajé tanto en el legislativo como en el ejecutivo, pero, a ver, en el Estado público bastante tiempo y en la política también. Bueno, es un Consejo Deliberante que seguramente este año va a ser una caja de resonancia de las cuestiones políticas de cara a lo que va a pasar en el 2019. Sí, y nosotros somos un equipo, a ver, hoy somos oposición y somos un equipo que quiere hacer las cosas bien, planteando y debatiendo sobre aquello que creemos que está mal, pero acompañando lo que está bien. Hoy se produjo un debate, por ejemplo, que tiene que ver con cuestiones que no son propiedad exclusiva del Consejo Deliberante, digo, comunicaciones, pedido de informe. Sí, me parece que en cuanto al debate de hoy, yo creo que hay que buscar situaciones más conciliadoras. Me parece que hay que construir y mirar hacia adelante, pensar en la seguridad de Moreno, hacer propuestas sobre la seguridad de Moreno y no ver qué se hizo, qué no se hizo, sino encarar hacia el futuro, porque si no Moreno no va a salir. Hay que tomar políticas públicas serias y a futuro. Bueno, ya anunció Coppola el primer proyecto que va a ingresar, que va a ser de su mano y justamente vinculado a la salud de la mujer. Sí, exactamente. Él está atravesando un momento difícil, pero bueno, a través de un tratamiento se puede salir adelante y me parece que son debates que hoy la sociedad está abriéndose a que se den, tanto como lo es este tema de salud reproductiva, como lo es también el aborto. Son temas muy importantes que se está abriendo en la sociedad y hay que acompañarlos. Bueno, tocó un tema importante que es el tema del aborto. ¿Cuál es su postura? Mi postura, mira, yo estoy a favor de la vida, pero creo que la vida es tanto del feto como la vida de la mujer. Me parece que, como te decía antes, políticas públicas son las que hay que empezar a tomar en serio, o sea, acompañar a las mujeres en todas estas situaciones. Estoy a favor de la despenalización del aborto, pero también creo que tiene que ir acompañado de políticas públicas. Una definición tajante, digo, me parece importante tenerla en contexto, es legisladora de Cambiemos, del PRO. Muy pocas voces se han escuchado del oficialismo a nivel nacional y provincial apoyar la despenalización del aborto, el aborto seguro, legal y gratuito. Acá hay, bueno, breve apostilla, digamos, hay despenalización del aborto, está contemplado en el Código Penal cuando son producto de violaciones, por ejemplo. Digo, ya está contemplado esto, lo que se busca es justamente terminar con los abortos clandestinos. A ver, es un paso hacia adelante, un paso de progreso en la sociedad. Digamos, no dejar de mirar que existe el aborto clandestino desde hace muchísimos años y que se legalice el aborto va a permitir que muchas mujeres salven sus vidas. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. El
la Clínica Mariano Moreno sabemos que cuidar tu salud es lo más importante. Por eso nos renovamos para ser la institución de mayor complejidad de la zona. Contamos con más de 100 profesionales en distintas especialidades de baja, media y alta complejidad, con guardia activa las 24 horas, los 365 días. Todo esto acompañado por un alto equipamiento tecnológico que nos permite garantizar la seguridad y confianza que vos mereces. Porque en cada etapa de tu vida, tu salud es nuestro compromiso. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Decidí ponerle mosquiteros a todas las ventanas de mi casa. Siempre trato de usar ropa clara, que me cubra brazos y piernas. Hay mosquitos dentro de casa, prendo una espiral y lo pongo cerca mío. Y cuando estoy al aire libre, me pongo repelente. Así evito las picaduras de los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información. Justamente Federico Ayuel estaba contando recién que rescató un perro. ¿Cuándo fue? ¿Hace dos semanas, Fede? Háblame por el micrófono, por favor. ¿Me escuchaste? Ahí está. Ahí. No, fue hace un mes. Bueno, ¿y un método le tuviste que aplicar? Reanimación cardiopulmonar. ¿Y cómo hiciste? Porque yo no lo sabía eso. Corté una botella. Sí. O sea, más o menos solamente una botella de un litro y medio con él. Sí. Era un perro grande, ¿no? Sí. La corté un poco a la mitad, entonces le puse todo el hocico dentro de la botella y soplaba por el pico. Bueno, lo probé pensando que no iba a pasar nada y lo vi que el pecho se desinflaba. O sea, funciona, no me funcionó por el pico. Pero... Sí, pobrecito falleció el perrito, sí, pero bueno. Funciona. Bueno, no, pero está bueno porque son cuestiones que uno desconoce y son cuestiones prácticas. Un dato. Igualmente, esto es una deuda pendiente que tenemos nosotros y que me acordé justamente a raíz de eso. Digo, nosotros habíamos quedado con bomberos voluntarios el año pasado que íbamos a hacer un curso de RCP en vivo acá en el magazine. Y podríamos aprovechar la semana que viene porque como este mes no tenemos bandas, es decir, tomamos la decisión de no tener bandas para ir acomodando la agenda y todo lo demás, vamos a tener tiempo para hacerlo. Y vamos a tener la disponibilidad de cámaras para hacerlo. Entonces, no vamos a tener que andar corriendo con las cámaras porque viene la banda y todo lo demás. La semana que viene, esta semana ya tenemos cerrado el magazine, pero la semana que viene voy a hablar con Barcala, con Ariel Barcala, para ver si podemos hacer lo que lleve tiempo. No sé cuánto durará un curso, 20 minutos, 30 minutos. Lo vamos a hacer en el magazine en vivo, así aprendemos todo de paso.
Ya ahora cuando termine el noticiero lo llamo a Barcala para combinar, para hacerlo la semana que viene. Así después ya lo segmentamos y lo subimos a la página web, a YouTube, para así tenemos... a ver, nadie está exento de que le pueda pasar o que lo tenga que aplicar. Me parece que está bueno poder hacerlo. Claro, ganar tiempo para que llegue la ambulancia. Y la verdad que el servicio de emergencias médicas de Moreno se encuentra saturado por las pocas ambulancias que tiene, entonces tenés que darle una hora por lo menos. Y esto no tiene nada que ver con los laburantes de la Municipalidad de Moreno ni nada que le tiro. Hacen lo que pueden. Digo, los recursos son más que escasos para la cantidad de gente que vive en Moreno. Bueno, pero eso es un compromiso. Lo vamos a hacer el magazine del 27, me parece, 27 de abril. Vamos a hacerlo un curso de RCP acá en vivo. Voy a hablar con Barcal. ¿Vos hiciste el curso de bomberos? Gracias a eso le salvaste la vida a tu suegro. Bueno, ahí Martín Bueno nos está contando que hizo el curso de RCP en bomberos y le salvó la vida al suegro. Digo, ¿cuánto duró el curso? ¿Te acordás? Te digo, tiempo. Un día. No, pero está bien, ¿cuánto tiempo? ¿Es una clase de cuántas horas? Una hora. No, está bien, vamos a ver si lo podemos hacer en 30 minutos, entonces nos da el tiempo del magazine para hacerlo acá. Sí. Listo. Vamos a hacer la semana que viene, ahora hablo con Marcelo y lo vamos a hacer. No, no, vos me vas a besar. Bueno, vamos a compartir lo que tiene que ver con el tercer Congreso Intermunicipal de Políticas Ambientales que se realizó en General Rodríguez, fue el viernes pasado. Tuvieron, bueno, varios distritos participando de este Congreso en General Rodríguez. Estuvimos hablando con dos diputados provinciales en este Congreso, con César Torres y Hugo Oroño. Participaron del Congreso y esto nos contaban. Sí, la verdad que primero muy feliz de que estas cosas sucedan, de que estas cosas pasen. Como siempre nos dice la gobernadora María Eugenia Vidal, más allá de estar cerca de los vecinos, tenemos que lograr que las cosas pasen para cambiar la vida de los vecinos. Y este tipo de encuentros, donde además de participar vecinos, se juntan los municipios y los funcionarios de municipios para intercambiar opiniones sobre las políticas que se están llevando adelante, me parece que es fundamental lograr conclusiones que le sirvan a este vecino que piensa que, o muchas veces está convencido de que la inversión que hacemos en política ambiental es un gasto. Y como decíamos con Darío y con el resto de los oradores que tuvo esta apertura, todo lo que se invierta en política ambiental tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Durante muchos años el desarrollo industrial se llevó adelante sin justamente mirar esta problemática. Sí, durante mucho tiempo no hubo mirada, pero también durante mucho tiempo hubo desidia de invertir en los elementos que hacían que no se contamine el agua, que se recicle en tiempo y forma, que los organismos de fiscalización fiscalicen y no hagan la vista gorda. Hoy tenemos, digamos, además de la auditoría que tienen los estados, tenemos la auditoría ciudadana, que es la más importante, es la que nos pide día a día que mejoremos la calidad de vida, es la que va en los colegios y le enseña a los chicos la separación de residuos. Me parece que esa auditoría es la que es fundamental en este tiempo que se viene, y la que nosotros que tenemos la posibilidad de ocupar un cargo, tenemos que apoyarnos para todos los días tener más control sobre lo que se hace, sobre lo que se fabrica, sobre lo que cómo se destina y a dónde se destina. Y en eso es una tarea del Estado fundamentalmente, pero también de que los vecinos nos sigan auditando y exigiendo que se cumplan las normas ambientales. Lo que está haciendo General Rodríguez con la intendencia de Darío Cúbar no es más que seguir los lineamientos ambientales y desarrollo sustentable de que está llevando adelante nuestro presidente Mauricio Macri. Que es importante que los intendentes también lo entiendan y que sí sigan haciendo estos trabajos que son incipientes, pero a largo plazo van a dar resultados, que es lo que buscamos. Todos los que tenemos una responsabilidad política tenemos que trabajar, apoyar en todos estos programas de discusión, de aprendizaje y de ejecución a futuro para mejorar la calidad de vida de nuestros bonaerenses en este caso. Bueno, es esto, la legislación está, lo que falta es la decisión política. Tenemos un gobierno nacional, tenemos un gobierno provincial encabezado por María Eugenia Vidal, que años
años ha faltado decisión política, no solo en los temas ambientales, sino en los temas de ejecución de Estado, políticas de Estado, y que se están llevando a cabo. Estas son las que vienen hoy, pero estamos viendo todo lo que es la parte de sustentabilidad en los planes que hay en energía eólica, en energía solar. Bueno, se está pensando para las generaciones futuras, más allá de que los recursos naturales no están dando los, no dan abasto. Bueno, se ha empezado fuertemente a desarrollar una energía, buscar un desarrollo sustentable como esto que le estaba comentando. Este es el gran desafío. La agenda la puso en marcha el presidente. En la provincia de Buenos Aires, a la agenda ambiental también la ha puesto nuestra gobernadora. Y saben que no es solamente con temas como el que estamos hablando hoy acá, sino que también con todas las obras que nunca se hicieron en la provincia de Buenos Aires y que se están haciendo ahora, toda la parte hidráulica, el plan de cloacas, eso es ambiental. ¿Y saben por qué? Porque le estamos dando calidad de vida a nuestros vecinos bonaerenses. Darle calidad de vida significa que tenemos menos enfermos en los hospitales, menos gasto de salud. Hoy el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, el más grande hasta la llegada de nuestro gobierno, era en salud. Porque al no tener una calidad de vida, los recursos se van en salud. Bueno, se está trabajando fuertemente en salud, en todos los programas que tiene el gobierno de la provincia, y es lo que queremos hacer, lo que hay que hacer. Hacer y estar. ¿Qué es lo que está haciendo el intendente Cuban y por supuesto Jorge Macri en Vicente López, y así como los intendentes que están dentro de la política del presidente Mauricio Macri? También estuvimos dialogando con el intendente municipal de General Rodríguez, el ingeniero Darío Cúbar, que contaba lo siguiente con respecto a este tercer Congreso Intermunicipal de Políticas Ambientales. No, por supuesto. Bueno, la verdad que esto ya para nosotros es un tema de agenda pública, ¿no? y de gobierno. El manejo de las políticas ambientales, su implementación, su puesta en marcha, por supuesto, fundamentalmente arrancando de lo básico, ¿no? Que tiene que ver con la concientización de la ciudadanía para que participe en este proceso. La verdad que, bueno, que en este tercer congreso siempre con buenas expectativas, con temas que son de agenda pública de la provincia de Buenos Aires y también de la zona, fundamentalmente en lo relacionado al recurso hídrico y al manejo de residuos, y también en el área de residuos sólidos urbanos e industriales. La verdad que con mucha expectativa, un congreso que va a abarcar exposiciones de 4 municipios, de Luján, de Mercedes, de Vicente López y de Esteban Echeverría, y también de la Universidad de Luján. La verdad que la participación hoy de autoridades del Comirrec, de autoridades del ADA y de OPS también marcan la importancia que le dan los organismos de control a este tipo de eventos, ¿no? Porque fundamentalmente las políticas públicas que se llevan adelante tienen que después tener que organismos de control que funcionen, que es lo que remarcaba recién el diputado. Durante muchos años hubo desidia, durante muchos años no hubo organismos que hayan funcionado como funcionaron y han generado consecuencias en nuestros cursos de aguas, en basurales a cielos abiertos por malas administraciones que hoy son prioridad para la gobernadora, ¿no? Y que María Eugenia Vidal trabaja fuertemente para poder resolverlo. Yo destacaba obras que se están llevando adelante con el Comité de Cuenca del Río Reconquista, tan importantes, ¿no? Como obras de cloaca, de fondos que no se ejecutaban, ¿no? Que durante tantos años estuvieron ahí a disposición en una provincia de Buenos Aires, en un conurbano con una enorme necesidad, con una enorme demanda, con una enorme carencia. Tener los recursos y no utilizarlos es prácticamente un crimen, ¿no? Y bueno, la tendencia del cambio muestra de que las prioridades están marcadas en resolver los problemas a la gente, cuidando su salud y cuidando el ambiente. La relación con los municipios, y ahí te dijo Susana, permite también contar otro tipo de experiencias que tal vez en General Rodríguez no se viven, pero en estos distritos que usted mencionó sí. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, la experiencia de Vicente López en el manejo de residuos sólidos urbanos, de reciclado, la gestión que ha hecho el intendente Jorge Macri, realmente es para poder mostrarla, ¿no? Yo lo veía, lo mismo que contaba recién Hugo en Malvinas Argentinas. Digo, hay gestiones exitosas
que los municipios que venimos de atrás, porque es la realidad, en Rodríguez durante muchos años no se ha tomado este tema como una agenda pública, tenemos que imitar, tenemos que copiar experiencias, compartirlas, y la verdad que uno se enriquece día a día de gestiones exitosas, ¿no? Y bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? La relación con municipios exitosos para poder traer también parte de ese éxito acá a General Rodríguez y la experiencia, ¿no? Intendente, ¿se están llevando a cabo políticas ecológicas y ambientales en el distrito? Sí, por supuesto. Bueno, la Dirección de Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Producción e Industria, constantemente, ¿no? Trabajando con los organismos de control, fundamentalmente con OPDS, con Autoridad del ADE y con los distintos comités de cuencas en los cuales nosotros tenemos participación. Fundamentalmente el Comité de Cuenca del Río Reconquista y del Río Luján, ¿no? Que son los dos municipios, pero más activos con el Comirrec, porque prácticamente el 80% del territorio vuelca en la cuenca del Río Reconquista, y fundamentalmente también los sectores industriales tienen su vuelco de fluentes líquidos en el Río Reconquista, ¿no? Así que constantemente trabajando desde el municipio, poniendo en marcha una patrulla de inspección ambiental. Mediante un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación logramos obtener fondos para la compra de 2 camionetas, 0 kilómetros, que próximamente van a ser presentadas dentro de lo que es una patrulla ambiental y que va a estar custodiando los recursos de todos los vecinos de General Rodríguez. Ahí compartimos entonces lo que decía el intendente Darío Cuba respecto a este tercer encuentro intermunicipal de políticas ambientales. Vamos a hacer rápidamente nuestra última pausa comercial. En el próximo bloque, mucha más información. Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Diplomatura, Derecho Privado, Nuevo Código Civil y Comercial, dictado por la Universidad Católica de La Plata mediante un convenio con el Colegio de Abogados Moreno y General Rodríguez. Comienza el 20 de abril de 2018. En la sede del Colegio de Abogados, Concejal Roset 341, preinscripción únicamente ingresando a www.camgr.org. Te quiero decir algo muy importante. Si tenés fiebre, dolores musculares o articulares, dolor de cabeza, especialmente acá, a la altura de los ojos, manchas en la piel, náuseas o vómitos, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Y si estás embarazada y tenés un sarpullido con picazón, puede ser un síntoma de zika. En cualquiera de estos casos, no te automediques y consulta al centro de salud más cercano. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo.
Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Bueno, me están comentando que la Guardia de Prevención Urbana está patrullando el casco céntrico norte de Paso del Rey. También me comentaban que en la zona, en una zona cercana al Colegio Nido de Águilas, a raíz de la capacitación en RCP que tienen los funcionarios de seguridad que van dentro de las patrullas de la Guardia de Prevención Urbana, gracias a este entrenamiento han salvado la vida de una nena hace un tiempito atrás. Bueno, datos que nos van llegando mientras vamos haciendo el noticiero. Vamos a ampliar una información que brindábamos en el cierre del noticiero de ayer, porque no nos llegaban todos los datos que estábamos necesitando, pero sí le pude anticipar que el día martes, en horas de la noche, secuestraron a una mujer sobre la colectora norte de la autopista del oeste. Esta mujer se dirigía al country San Diego, es una mujer de 50 años, Florencia, no voy a brindar el apellido, algunos medios lo hicieron, yo la verdad que no me cambia absolutamente nada, y prefiero no brindar la información, los datos identificatorios completos de la mujer. Lo cierto es que esta mujer se dirigía al club de campo San Diego cuando fue interceptada por un vehículo. Ella viajaba en una camioneta Volkswagen Tiguan cuando fue interceptada por un vehículo que le cortó el paso y del cual bajaron tres delincuentes armados. Los asaltantes se subieron a la camioneta, la capturaron y se comunicaron para pedir un rescate con el marido, un empresario de la construcción que en ese momento estaba en su casa de Luján. Igualmente, este empresario de la construcción es de una familia muy conocida de aquí de Moreno. Vivió en Moreno. Empezaron pidiendo medio millón de pesos, pero después bajaron las pretensiones, reveló uno de los investigadores. El hecho fue denunciado y comenzó a intervenir la fiscal Mariela Laboceta de la Fiscalía Federal número 2. Hay que recordar que el secuestro extorsivo es un delito federal, por eso no interviene la justicia ordinaria, quien en ese momento ya estaba trabajando en otro secuestro extorsivo que tuvo en paralelo con un comerciante que había sido capturado en Morón por otra banda. Tras una hora de negociación, el marido de la víctima pactó por la liberación de su mujer un rescate de 180 mil pesos. Por indicación de los secuestradores, el hombre bajó en la colectora de autopista del oeste, sentido Luján, y pagó el rescate detrás del hipermercado Carrefour de Moreno. El pago se hizo de ventanilla a ventanilla y a las pocas cuadras la mujer fue liberada por sus captores, señaló una fuente judicial. La víctima fue liberada a 22:15, tras permanecer cautiva cerca de una hora y media con su Volkswagen vehículo Volkswagen Tiguan, aunque los secuestradores sí se llevaron el smartphone, que fue el celular que usaron para hacer las comunicaciones extorsivas. A ver, hoy a la mañana hubo muchos comentarios a través de una red de WhatsApp que tienen padres del Colegio San Patricio, que se encuentra de la calle Gorriti, ¿cómo se llama? Carola Lorenzini, me parece que se llama esa calle que terminaría en realidad en Ruta 24, pero hay una parte que está intransitable, pero de Gorriti son unas 6 cuadras, que habrían sido secuestrados varios padres de ese establecimiento educativo que llevaban a los chicos, y que el modus operandi sería el mismo. Digamos, tengo conocimiento de al menos un empresario más que me pidió en reserva de identidad también, que sufrió el mismo modus operandi, el mismo tipo de secuestro extorsivo. Lo cierto es que es una banda que evidentemente está actuando en la zona. Se tratarían de profesionales por su manera de actuar y cómo tratan a las víctimas. Estamos hablando no de pibito improvisado, estamos hablando de delincuentes profesionales que se hacen de las cuestiones delictivas su modo de vida. No sería el primero, habría 5 o 6 casos más en los últimos meses de secuestro extorsivo de este estilo, y bueno, evidentemente aprovecharon el boleo también de que estaba la investigación del secuestro en Morón en marcha, cosa que había personal policial abocado a eso y, digamos, no había tanto especializado en secuestro en la zona. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Nos quedaba algo de información que habíamos anticipado ayer. 180 mil pesos fue el rescate que pagaron por esta mujer de 40 años que fue secuestrada el martes en horas de la noche en las inmediaciones del country San Diego sobre la colectora norte de la autopista del oeste. Vamos a compartir una nota, es la que te dije que va cruda, Fede. Que tiene que ver con algo que tratamos el viernes pasado. Recuerda que el viernes pasado nos llegó un comunicado de la diócesis de Merlo Moreno por la existencia de un supuesto falso sacerdote
en la zona sur de Moreno. El comunicado de prensa que fue enviado por el obispado de Merlo Moreno decía: hace un tiempo se me anotició de que la zona de Moreno Sur, en concreto en el barrio, en el ámbito de la parroquia San Martín de Porres, realiza acciones pastorales un señor que aparentemente pertenece a los católicos apostólicos no romanos, es decir, no en comunión con la Iglesia Católica. Esto siembra mucha confusión en los fieles. Esta persona se autotitula Padre César. Desde hace 7 años tiene una capilla en el barrio La Porteña, Moreno Sur, que se llama Jesús Pan de Vida. La gente que lo conoce dice que a su vez que tiene su parroquia en Villa de Lina, provincia de Buenos Aires, se acerca a nuestra zona todos los fines de semana y cuando la gente le pide misa, actualmente en la capilla dicta catequesis de comunión, confirmación, celebra misas en casa de familia y en la mencionada capilla todos los sábados a las 9 de la mañana. Este señor César viste con ropa eclesiástica, lleva la unción, bendice casas. Hace unos días se presentó una familia en la capilla María Auxiliadora, de la diócesis perteneciente a la parroquia San Martín de Porres, reclamando su certificado de bautismo y que lo bautizó el padre César. Además del barrio La Porteña, actúa en otros barrios como Rififí, San Jorge y Casasco. Recordamos, y sería bueno advertirlo a personas, familias desprevenidas, que el responsable pastoral de la diócesis Merlo Moreno es el padre Leonardo Silio. Justamente el padre Leonardo Silio, tuvimos comunicación telefónica el viernes pasado, actualmente administrador parroquial de la parroquia San Martín de Porres, que abarca todos los barrios de Moreno Sur, con sus capillas, ermitas y comunidades. Los colaboradores de la parroquia, sacerdotes, diáconos, etcétera, son designados para diversas tareas sacramentales y pastorales por el mencionado padre Leonardo. Esta comunicación del obispado Merlo Moreno está firmado por Fernando Maletti, obispo de Merlo Moreno. Habíamos sacado comunicación telefónica ese día, el viernes, cuando nos llegó este comunicado de prensa, con el padre Leonardo Silio. Y posteriormente, una vez que terminamos el noticiero, lo llamamos al pastor Miguel Sandoval, que es el director de cultos de la Municipalidad de Moreno, para preguntarle sobre esta iglesia. La desconocía. Lo cierto es que el sábado, bien temprano, el pastor Sandoval se dirigió a esta capilla, pudo hablar con algún responsable. Sí, nos llamó por teléfono para decirnos que lo había encontrado y que había hablado con ellos. Hoy a la mañana, porque hoy se conmemora el 76 aniversario de la fundación de Trujuy, me había olvidado ese dato, perdón a la gente de Trujuy. Estuvimos en el acto, en el desfile, mañana vamos a estar compartiendo las imágenes, no estuvo Festa, sí el delegado municipal de Trujuy que encabezó el acto, pero estaba el pastor Sandoval y estuvimos hablando con él con respecto a este tema. Hay un dato que a mí me dejó, a ver, hasta preocupado, diría, que tiene que ver con que ninguna iglesia, ¿cómo se llaman? ¿Son iglesias también las evangelistas? Sí, ¿no? Son iglesias. Bueno, no tienen habilitación municipal. Es decir, no tiene habilitación municipal el predio, la infraestructura. Es decir, no se tiene que habilitar si tienen salida de emergencia, si tienen matafuego y demás. La verdad que desconocía, estaba mirando el código de habilitaciones municipales. Hay un punto que se podría contemplar, pero no para hacer un control, por llamarlo de alguna manera, sobre el dictado del culto, sino para la seguridad de las personas que concurren a ese culto. Bueno, pero sin más preámbulos, vamos a la nota que hicimos con el pastor Miguel Sandoval, hablando sobre esta iglesia que se llama Jesús Pan de Vida, que responde a los católicos apostólicos no romanos y que, bueno, ha generado confusión en la zona sur de Moreno. Esto decía el pastor Sandoval. Sí, está el padre César, que está viajando, ahora me dijo que estaba en Israel y que cuando venía se iba a contactar, pero es una entidad religiosa donde tiene un fichero de culto en trámite, pero tiene diferencias en cuanto a disciplina con la Iglesia Católica. ¿Por ejemplo cuáles? Por ejemplo, ellos se casan, ¿no? Nosotros nos casamos, decían que no respondían a Roma, por eso es iglesia misionera católica no romana, y que son independientes. ¿Tenía algún tipo de declaración ante la Municipalidad de Moreno? No, ellos no estaban acreditados, por eso justamente nosotros vamos a, cuando venga el sacerdote, y vamos a hacer lo que hacemos es un certificado nosotros de como que está funcionando en un lugar una determinada capilla. ¿Pudo determinar hace cuánto que está funcionando? Bueno, ellos hacen 6 años y medio, dice que están en ese lugar. Aparte, en la Argentina, ellos dicen que están desde hace casi 70 años. Tienen en Villa de Lina, en San Miguel y aquí en Moreno.
digo, al detectar este culto ahí en la zona sur de Moreno, ¿hay muchos más que no hayan sido declarados y que hayan detectado ustedes en los últimos tiempos? No, hay muchos. Nosotros estamos haciendo un relevamiento porque con Moreno en el corazón está saliendo en los barrios y nosotros salimos a hacer un relevamiento en los barrios para anotar y facilitar que la dirección de culto está para que las iglesias se puedan anotar y los que no tienen fichero de culto, iniciarle los trámites. Es que eso es algo gratuito. Digo, ¿tienen que hacer algún trámite, digo, de habilitación de los templos, de las iglesias? Sí, bueno, tendrían que estar registrados en el Registro Nacional de Culto. Y eso es algo que muchos comienzan y no lo realizan por todo lo burocrático que es. Pero la Dirección de Culto de Moreno tiene un acuerdo con Nación y nosotros trabajamos para facilitarle eso. Y es gratuito, porque muchos se ofrecen y cobran. Y esto es gratuito, es algo que la Dirección de Culto lo hace gratuitamente. Yo lo que me refería es los templos. ¿Tienen que tener algún tipo de habilitación? Digo, pensando en la seguridad, puerta de emergencia, matafuego. Todos tienen que ser, pero es algo muy difícil eso de cambiar una mentalidad. Aparte, nosotros tenemos un país que tiene libertad de culto y alguno puede reunirse en algún lugar. Es decir, no tenemos nada, hacemos un culto y nadie le puede decir. Pero sí, las medidas de seguridad se tienen que hacer y nosotros estamos acercándonos a las iglesias para comentarles qué es lo que tienen que hacer, para ir regularizando de a poco la situación en que está cada uno, ¿no? Pero por lo tanto no necesitan habilitación del lugar para funcionar. No. De hecho funcionan, hay muchos que funcionan. Lo que nosotros estamos acercándonos es para facilitarle, para que se registren, que estén registrados, que nosotros estemos sabiendo que en tal lugar existe algo. De hecho, lo que el obispo Fernando Maletti hizo es algo aclarar a sus fieles que en realidad él no hizo una denuncia, él estaba diciendo esto no es lo que somos nosotros, ¿no es? Sí, porque esto viene a raíz justamente del padre Leonardo, que llega un feligrés para que le den el certificado de bautismo del hijo y no estaba dentro del culto. Claro, entonces eso, para que no se preste a discusión, es bueno que cada uno pueda prevenir a sus fieles. Bueno, entonces la municipalidad, a través del área de habilitaciones, no tiene que habilitar los templos, digamos, no hay... No, nosotros hacemos la gestión con Nación. Nación es el que da los certificados y las habilitaciones. Le pregunto básicamente porque hay un vecino de ahí del centro de Moreno, sobre la calle Camili. Sí, Juan, lo conozco, sí. Sí, Juan, hemos trabajado con él todo lo que hemos podido desde la dirección de culto. Lo hemos acompañado, hemos ayudado, apoyado, porque realmente hay reclamos que son ciertos. Y todo lo que pudimos hacer, nosotros con Juan lo hemos ayudado. Después, eso pasó a otras áreas que ya no dependía de la dirección de culto. Bueno, pero queda claro entonces que la municipalidad no tiene ningún tipo de injerencia sobre el templo, sobre, digamos, el culto en sí. No, lo que nosotros sí hacemos, por supuesto, que las áreas de ruidos molestos, no hay habilitaciones, si puede acercarse a las iglesias, se los van a exigir. No, pero no la pueden clausurar. No, pero no desde la dirección de culto. De hecho, eso pasó en el intendente de Lanús, una vez clausuraron una iglesia, después salió a pedir disculpas públicamente, porque eso no le corresponde al municipio, sino que tiene que ver con Nación. Claro, y acá está la cuestión que hablábamos con Juan Rabanal, que en la nota yo le había cambiado el apellido, en el grafe de la nota le había cambiado el apellido, que lamentablemente falleció la esposa hace 20 días atrás, me enteré ayer, tenía cáncer y bueno, justamente la preocupación principal de Juan Rabanal, que vive justamente sobre la calle Camili, Intendente Camili, al lado, entre Bartolomé Mitre y Piovano Norte, que justamente vive al lado de una iglesia, de un templo evangelista, era lo que no me salía antes, templo evangelista, y que acusaba de ruidos molestos. Digo, lamentablemente la esposa de Juan Rabanal falleció y bueno, tuvo duras palabras hacia el accionar del pastor Miguel Sandoval a cargo de la dirección de culto. Digo, acá hay una cuestión que empieza a tocar cuestiones sensibles. Digo, la libertad de culto, sin ningún tipo de dudas, la celebro, la festejo y la acompaño, pero también está lo que tiene que ver con la habilitación de los templos. Digo, el tema de la seguridad, las salidas de emergencias que se le exige a cualquier emprendimiento comercial, porque la mayoría, a ver, lo que hablando de templo evangelista, todos que reciben los pastores el diezmo. Digo, es una actividad comercial no propiamente dicha, es un culto, pero que se percibe dinero para el sostenimiento de la estructura. Entonces,
Digo, tienen que tener habilitación y me parece que habilitación te tenían que tener. Digo, teniendo en cuenta las medidas de seguridad, de salida de emergencia, luces de emergencia, cómo está el sistema eléctrico, matafuegos, análisis antisiniestral, parece que tendrían que tenerlo, porque hay una congregación, inclusive el código de habilitaciones, que lo estoy leyendo en estos momentos, hay un apartado en servicios profesionales, asociaciones civiles sin fines de lucro, se incluye en este ítem todas las actividades que se concentren más de 10 personas, ejercidas por asociaciones civiles sin fines de lucro, siempre y cuando no concesionen o terciaricen en parte o todas sus actividades y no realicen espectáculo con oferta masiva, debiendo en estos últimos casos denunciar la actividad concesionada o el tipo de espectáculo a realizar para encuadrarlo en el rubro pertinente. Digo, seguramente hay precedentes en la justicia con respecto a la libertad de culto, que evidentemente es un derecho superior a la cuestión de habilitaciones. ¿Se entiende? Digamos, es más importante para la legislación argentina, y me parece excepcional que así lo sea, la libertad de culto que tener habilitado el lugar. Pero me parece que, por eso hablaba de la clausura, el pastor Sandoval, que ocurrió en Lanús, y que tuvieron que se armó un gran escándalo, me acuerdo de esto, y que finalmente tuvieron que levantar la clausura. Digo, me parece que el tema de la seguridad de los feligreses, de los que practican el culto, es tan importante como la libertad de culto en ese ámbito, ¿eh? No a nivel global, digamos, en ese ámbito, y me parece que tendrían que tener las medidas de seguridad pertinentes, y justamente todo lo que tiene que ver con toda la insonorización del lugar, justamente para no perjudicar a los vecinos. Bueno, es un tema que me parece que habría que abordarlo sin tocar cuestiones sensibles, sin salir a denunciar la prohibición de que uno profese el culto que quiera, pero me parece que hay que ir hacia una normativa que permita inspeccionar en cuestiones de seguridad a los templos, no solamente los templos evangelistas, sino también incluso las iglesias católicas. Me parece que hay que ir hacia la seguridad de las personas y también darle un marco normativo para que tampoco perjudique a los vecinos, como en el caso de Juan Rabanal, que se cansó de hacer denuncias, incluso en la justicia, por ruidos molestos. Más allá de que algunos concurrentes a este templo lo denuncian a él, al menos a través de las redes, de ser una persona violenta porque reaccionó mal ante algunas circunstancias, que es justo y claro que también lo denuncie si Juan Rabanal actuó mal. Pero me parece que hay que ir hacia una normalización. Bueno, y 7 años funcionando esta iglesia en el barrio La Porteña sin haber estado registrado nunca en la Municipalidad de Moreno. Cuestiones que se van clarificando en el transcurso del tiempo. Fede, vamos con la farmacia de turno, por favor. Tengo la sensación de que algo me estoy olvidando. Grupo F, Pasaponti, Libertador 799, Boulevard de Moreno, Juan Domingo Perón 126, Galo Farma, Lisandro La Torre 1117, Fernández, Asunción 1508, Álvarez, Perugini, Jolie 1311, Paso del Rey y Zimmerman, Quilmes 4521, también en Paso del Rey. Nos vamos a despedir. Me estoy olvidando de algo, sin ningún tipo de duda. Me voy a acordar dentro de un rato y cuando me acuerde, tal vez, seguramente va a ser tarde, pero bueno. Ya está, se me fue algún comentario que tenía que hacer. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas en esto que es Moreno Noticias Primera Edición.